Venía de Escano, viene a ver, apoyar a la gente de Tinelli, sí, bueno, exactamente. A Mica. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más gusta de la colección? ¿Qué es lo que... Me gustan mucho los conjuntitos, sí. Camisita y pantalón iguales. Me puse un vestidito, así que ahora vamos con las chicas a ver el desfile. Bueno, Melina, ¿qué te gustó de My Showmatch? Que tuviste mucho tiempo ahí. Bueno, ¿quién es tu personaje favorito? ¿Los más polémicos? Este año no lo veo, entonces no sé mucho. Pero cuando estuve yo, todo muy bueno. Todo. ¿Cómo viste el enfrentamiento de Flor de la B con Pampita? La verdad es que no entendí nada mucho lo que pasó. Faltó un macho en el baile porque algo salivara con... Sí. Malos entendidos. Yo después lo estuve hablando con Carolina y me dijo que no había tenido ninguna intención de decir cosas malas. Bueno, Melina, ¿cómo viene la gira, los shows? Bien, gracias a Dios, muchísimo trabajo. ¿Cómo viste la semana de elecciones? ¿Te gustó cómo estuvo las elecciones? ¿Cómo salieron las candidaturas? Y está complicado. Estamos en un momento bastante complicado. Que sea lo mejor para el país, nada. En un momento donde muchos artistas se van a laburar, a trabajar afuera, en España, ¿te da ganas vos de probar suerte en el exterior o amás tu país, quedarte acá? No, me gustaría probar suerte afuera. ¿Qué país te gustaría, por ejemplo? Chile. ¿Sí? Sí, Chile es un país que me gusta. Bueno, y en el amor, no podemos preguntarte por el amor, ¿cómo estás en el amor? Tranquila. ¿Tranquila? Tranquila. ¿Estás saliendo con alguien o no? No. ¿Sola? Sola. De las parejas que tuviste, ¿quién fue el gran amor de tu vida? Mi primer novio allá a los 18. ¿Te quedaste en el primer novio? Sí. Así que, bueno. Bueno, los dejo que me Venía, voy. Te dejamos que disfrutes del show, gracias.